Arriaga, jefe del Departamento de Comunicación de Artes Escénicas en nuestra provincia de Granma. Bienvenido, Yandy, buenas tardes. Gracias. La felicitación también por el triunfo de la pelota, ¿verdad? Sí, claro, claro, eso no puede faltar. Además de que los artistas granmenses en sentido general, pero los de las artes escénicas también son seguidores de la pelota, han estado involucrados también en todos los éxitos del béisbol. Recordarán ustedes el Juego de las Estrellas, del cual fuimos sede. Uh-huh. Recordarán la inauguración de la Serie 57 aquí en Granma, la inauguración de esta Serie 61 aquí en Granma, donde también han intervenido los artistas de artes escénicas en el territorio. Sí, cómo no. A ver, no, artes escénicas también se suma a las felicitaciones que hemos estado dando y hemos estado esperando por este juego último que sucedió en el día de ayer. Y entonces, por supuesto, Granma campeón. Bueno, Yandy, ¿qué propuestas trae Artes Escénicas, además de la que ya hablábamos con el Mago Ampudia, con el espectáculo de Gran Magia sábado y domingo en el Teatro Bayam? Sí, bueno, ya comienza la temporada estival y, por supuesto, Artes Escénicas se suma con actividades específicas en cada una de las salas y teatros de nuestra provincia, por supuesto, para la familia cubana. Comenzamos por el Teatro Bayam, que ya el maestro Ampudia hacía referencia a la actividad Mágico Verano con la compañía Gran Magia. Esto va a suceder los días 2 y 3, en el caso del día 2 a las 9 de la noche, en el caso del día 3 a las 5 de la tarde. También en el Teatro Bayam, el día 9, tenemos el grupo de la década Oasis, que viene desde Guisa, en el horario de 9 de la noche. La sala José Joaquín Palma propone el proyecto Andantinos con la obra Payaso, una obra espectacular que se presentó ahora en el Festival de Payaso. Esto es el día 2 a las 10 de la mañana. La Guerrilla de Teatreros con Ventana de Estrella, una obra muy espectacular que tienen ellos el día 9 a las 10 de la mañana. 9 y 10 a las 10 de la mañana. La Sala Teatro 10 de Octubre tiene el Guiñol el Pequeño Príncipe por el Mundo de los Cuentos, con la obra Por el Mundo de los Cuentos, los días 2 y 3 a las 10 de la mañana, y el grupo Alas de Cuba para ver los niños sonreír, un espectáculo también variado que es para los niños, los días 9 y 10 a las 10 de la mañana. La sala Miguel Benavides de Manzanillo tiene el grupo Ateguas con Payasadas Mágicas el día 2 a las 10 de la mañana y el día 9 y 10 a las 8 y 30 de la noche. Teatro Manzanillo tiene Proyecto Unicornio, un nuevo proyecto que está sesionando en Manzanillo con el espectáculo de moda infantil los días 2 y 3 a las 10 de la mañana, y el colectivo teatral Granma con la obra Entrampados, que se traslada hasta Manzanillo el día 9, 8 y 30 de la noche. La Guerrilla de Teatreros, atención Medialuna, la Guerrilla de Teatreros está por el día 2 de recorrido por Medialuna, por supuesto, como parte de las actividades también de la programación del verano. Y la compañía Viena Andanza con un programa concierto el día 2 a las 8 de la noche en La Pérgola. Hay un número importante de propuestas culturales que llegan desde Artes Escénicas en la apertura de este verano con todos. Muchísimas felicidades al colectivo de Artes Escénicas en la provincia de Granma, y también, por supuesto, a aquellos que desde las comunidades van a estar recibiendo propuestas. Claro, sí. Gracias, Yandy, por estar con nosotros. Seguimos en la revista Frecuencia 12. Granma está de fiesta. Nos vamos a la música. De regreso, ¿qué propone nuestro canal para la programación de verano?